Saludos a todos. Bienvenidos. Queremos aprovechar la parte introductoria de nuestro espacio en esta noche para darles la bienvenida a nuestros nuevos televidentes de la pujante provincia de Samaná, que gracias a las inversiones millonarias y visionarias de la familia Vargas ya pueden disfrutar de la señal nítida de Telenor y de la programación de todos nuestros canales, incluyendo, obviamente, esta nueva forma de ver televisión que es Crónicas. Muy pronto estaremos abordando temas de investigación atinentes a esa provincia y a todos los demás municipios que conforman la región del Nordeste, a donde llega la señal de Telenor. El contenido de esta noche nos lo presenta, como siempre, nuestra compañera Kirsi Mena. Yo soy Washington Espino, esto es... Muy buenas noches. A continuación les presentamos un resumen del contenido de hoy en Crónicas. Cuando el ambiente académico se convierte en una trampa, el acoso sexual en las universidades, crimen sin castigo, el drama de una madre en toda su dimensión, la excitación por tener sexo en público, otra parafilia que explicamos y recreamos al estilo de Crónicas. Los detalles tras la pausa. Por una tranquilidad con dignidad, por un descanso eterno con respeto, Sendero de Luz, el primer parque cementerio privado del Cibao y el más moderno del país. Otro megaproyecto de Grupo W, Inmobiliaria y Constructora. Solo construimos grandes ideas. Max Servi Publicidad, ahora en San Francisco de Macorís para toda la región nordeste. Max Servi Publicidad, con la más alta calidad y confiabilidad. Impresión digital de vallas, letreros, bajantes, rotulaciones, calcomanías, afiches y talonarios, bordados de gorras y uniformes, serigrafías y grabados. Ven a Max Servi Publicidad, donde siempre tenemos la mejor solución, justo a tiempo y al mejor precio. Calle Duarte, esquina El Carmen, San Francisco de Macorís, 809-720. 25-43-34. Max Servi Publicidad. Ideas confiables. Sexo débil. ¿Quién dice? Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Luego de la exitosa culminación de la primera etapa del residencial Quinta de los Maestros, con la entrega de nuestros primeros 112 apartamentos, seguimos pa'lante y sin pausa. El Grupo W anuncia el inicio de la segunda etapa del residencial Quinta de los Maestros, con la construcción de 32 nuevos apartamentos y las primeras 16 unidades de nuestro proyecto Boutique Quintas Premium, listos para entrega. Quintas Premium, apartamentos de lujo a precio de feria, en espaciosas y confortables torres de 8 apartamentos con sala, comedor, cocina, 2 baños, balcones individuales y otras comodidades, con nuestro acostumbrado sistema de construcción antisísmico. Comuníquese con nosotros por cualquiera de las vías que aparecen en pantalla. Quintas Premium y Quinta de los Maestros, megaproyectos bajo el sello y confianza del Grupo W, Inmobiliaria y Constructora. Solo construimos grandes ideas. Castigado con penas severas a nivel penal y disciplinariamente, el acoso sexual, sin embargo, es una de las infracciones que menos llega a sancionarse. Con la propia condición del acosador y su ascendencia e influencia en relación a su víctima, en la mayoría de los casos le garantiza al infractor impunidad total. Crónicas,
logró obtener los valientes testimonios de víctimas de acoso por parte de docentes universitarios, con la obtención de la reacción y la visión de las autoridades sobre la problemática, hemos querido aproximarnos a este grave quiebre de la solemnidad y la disciplina universitaria. Veamos el reportaje. De todos es sabido las vicisitudes a las que se deben de enfrentar diariamente todos aquellos y aquellas que optan por el desafío de aspirar a una profesión universitaria, dificultades estas que casi siempre se dimensionan cuando se trata de los y las estudiantes del centro universitario público. Pero cuando a este cuadro se une el hecho de que el ambiente académico se convierte en una trampa, el drama es más intenso. Oculto, encubierto, pero latente, la actitud de ciertos docentes de aprovecharse de su condición de tales para obtener favores sexuales de sus alumnos o alumnas es una realidad que, sin embargo, pocos se atreven a denunciar. Fue en diferentes ocasiones, pero la que mayor recuerdo fue cuando ya estaba en término de la universidad. Teníamos exámenes especiales, algunas materias ya la había dado como oyente. Eso implicaba que si ya la había dado, el profesor simplemente tenía que asignar la calificación a las materias que había dado como oyente. Pero el proceso en la universidad, ustedes saben que es un poco lento y demás, y el estudiante en muchas de las ocasiones tiene que asumir el proceso. En mi caso, me dirigí a Santo Domingo para depositar los documentos, tanto de algunos de mis compañeros como mío, para solicitar los exámenes especiales. Y tuve que ver al profesor que me había dado la materia como examen especial. Cuando me dirijo a él para recordarle que había sido una estudiante que había tomado y seleccionado la materia como oyente y que él solo tenía que asignarme la materia, que yo iba a solicitar la materia como examen especial, me dice, sí, yo lo hago, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo cruzo los brazos y le digo, ajá, ¿qué tengo que hacer? Porque se supone que ya yo hice lo que tenía que hacer. Yo tomé las clases y se supone que pasé con muy buenas calificaciones. Ese era todo el trabajo. Y él me dijo, no, eso lo resolvemos fácil. ¿De dónde es que tú vienes? Y le digo, usted sabe, yo estudio en el CURNE, San Francisco de Macorís, y vengo desde allá. Pues yo me imagino que tú tienes hambre. ¿Por qué no pasamos a tomarnos un vinito y comer algo? Y después vamos a ver qué resolvemos. Imagínate, yo sola en Santo Domingo y que me hagan este tipo de propuesta, yo me enfurecí de un modo y sentía una impotencia inigualable, porque de hecho había un compañero de la misma facultad de comunicación social, mención periodismo, y él se va, el profesor, y el muchacho viene de nuevo, el compañero, que lo conocía allá, y me dice, pero eso no es nada, ve con él, tú no vas a hacer nada malo. Pero no, yo voy a ir a la facultad y voy a reportar eso. Y dice, mira, tú no eres ni la primera ni la última. Y aunque tú lo reportes, no se va a hacer nada. Y efectivamente así ocurrió. Yo fui, lo notifiqué a la facultad, y la persona que estaba responsable me dice, muchacha, deje eso así, que eso no se va a resolver. Como Stephanie Almonte, que no tuvo reparos en hablar ante nuestras cámaras con la sola intención de ayudar a la concienciación del fenómeno, asumimos, han pasado por esta amarga experiencia otras y otros estudiantes que no han encontrado las vías para hacer castigar esta inconducta pese a la gravedad penal de su ejecución. Que el acoso sexual es una figura que está tipificada en nuestra legislación penal, básicamente en el artículo 333-2. Fueron parte de las luchas que en el año 27 llevaron a cabo, básicamente el género femenino, ¿verdad?, para tratar de disminuir la violencia contra la mujer, violencia de género. Ahora, el acoso sexual dentro del Código Penal está dentro de el libro concerniente a las agresiones sexuales. Ojo, para que exista acoso sexual necesariamente no tiene que haber sexo. No tiene que haber sexo, eso es lo primero. ¿Por qué?
el Código Penal define el acoso sexual como todo, cualquier acto que implique violencia, constreñimiento, amenaza en contra de una persona, o una persona, hombre o mujer, ¿verdad? Significa que tanto puede ser acosada la mujer como puede ser acosado el hombre. O sea que esa tipificación no tiene género. ¿Qué implica, qué se busca con esa violencia, con esa amenaza, con ese constreñimiento? Un favor sexual. ¿Qué es un favor sexual? Un favor sexual no implica necesariamente la realización de sexo, o sea, sino un acto que degenere, provoque sensación sexual en la persona que se siente acosada. A veces entendemos que cuando se habla de agresión sexual, tiene que haber sexo. Fíjate que el mismo código varió la tipificación incluso de las violaciones sexuales, y la amplió para cualquier tipo de persona. Cualquier persona puede ser víctima de sexo. Y no solamente se comete violación sexual con el órgano masculino del hombre, hasta con un dedo, hasta con un objeto, siempre y cuando aquel que cometa la violación sexual tenga la intención de provocar o sentir placer. Así, eso es lo que implica también el acoso sexual. El acoso sexual tiene algunas características importantes. Lo primero es que está castigado con penas correccionales de un año y multas hasta de 5,000 pesos. Las autoridades universitarias no son ajenas al problema. Antes bien, también se quejan de que pese a no dudar de su ocurrencia y a que el rumor se esparce en el ambiente, pocas veces se llega a la denuncia formal necesaria para tomar las medidas de lugar. Mira, el problema del acoso sexual es una constante en todas las instituciones de donde hay muchos hombres y mujeres. Porque muchas veces tú dices, bueno, entre los maestros y las alumnas, porque tú eres maestro y está ahí, pero lo del Palacio de Justicia, lo del ámbito judicial, dicen lo mismo de ese caso porque están ahí. Lo de salud pública también dicen lo mismo de ese caso. Obviamente que muchas veces lo que más suena es lo que se produce, sobre todo en las universidades, porque en las escuelas es muy paternal la relación. Puede haber un caso excepcional, pero normalmente allí se establece una relación paternal y las muchachas son nuestras hijas, son muchachitas y eso. Contrario quizás a las universidades donde hay una relación de adulto. La mayoría de las estudiantes y de los estudiantes son adultos. Sin embargo, yo creo que ciertamente existe el acoso sexual, no solo porque se puede entender el acoso sexual solo como la invitación a ir al motel o a sostener un tipo de relación. Hay otro tipo de acoso sexual, ¿verdad? Y sobre todo las feministas definen una serie de variaciones en el acoso sexual que hasta una mirada sugestiva implica acoso. En ese sentido, yo pienso que se dan casos muy esporádicos. En las universidades se escuchan permanentemente informaciones. En nuestro caso hay personas que nos merecen mucho crédito, que se nos han acercado familiares diciendo que su hija tuvo que ir a recibir una asignatura a Santiago porque no podía continuar en San Francisco de Macorís por el acoso. Se está tan consciente del problema y de la necesidad de enfrentarlo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha incluido el acoso sexual de forma expresa en su código de ética como una de las faltas graves que darían lugar a la puesta en movimiento del mecanismo disciplinario de la Casa de Altos Estudios. Ahí siempre hay, casi siempre, irresponsabilidad. Hay casos en que te lo dicen, pero cuando tú le dices que te escriba eso, o que si está en disposición de sostenerlo en un organismo, entonces no quieren problemas. No quieren problemas porque tienen miedo, que creen que van a perder la materia, que el profesor la va a perseguir.
Nosotros inclusive algunas veces le decimos, no, pero yo prefiero que usted ni siquiera diga nada, porque si usted no está en capacidad de sostener eso, cuando yo vaya y hable con el profesor lo primero que me va a decir es que eso es mentira. Entonces, ya ahí quedo yo desarmado. ¿Cómo yo tengo? Yo no sé nada de eso. Es usted que me ha hecho la denuncia. Usted es el que tiene que sostenerla. Es decir, si tú sometes a alguien a la justicia, tú tienes que ya demostrarle que realmente él te violentó un derecho. Entonces, muchas veces se da ese caso. Pero cuando uno invita a esos denunciantes a que acudan por ante las autoridades universitarias, entonces no se quiere dar la cara. Y en nuestro sistema penal y en el sistema también de la reglamentación universitaria, sin pruebas no se puede sancionar a ningún sujeto, se necesita disponer de elementos probatorios suficientes. Sin dudas, todo luce indicar que se está en presencia de un peligroso y complicado círculo vicioso en donde la víctima teme a denunciar, el victimario no tiene sanción y las autoridades llamadas a corregir el problema se ven de manos atadas para romper con este esquema complicado de silencios y complicidades, para cuyo cese o disminución, sin embargo, no dejan de ofrecerse algunas sugerencias. O sea, yo creo que tiene que haber la posibilidad de llamar a ese mal llamado maestro o maestra y sentarlo ahí para que tenga que responder por las acusaciones responsables, con todas las protecciones del lugar, que haga esa persona que tiene el valor de actuar no por defender su propia honra, sino que con eso se defiende la honra de toda una colectividad. Porque cuántas personas en esta sociedad donde hay muchas personas sumisas no estarán padeciendo de ese abuso porque quieren graduarse, tienen necesidad de graduarse. Otro mecanismo que hay que utilizar es que si es el único profesor que imparte una asignatura, la estudiante o el estudiante que denuncia, la universidad tiene que buscar el mecanismo de que pueda recibir esa asignatura por tutoría con otro profesor o profesora, de manera que no tenga que estar atrapado inevitablemente en las garras de un delincuente, porque en definitiva es un delincuente, porque en el Código Penal está tipificado como un delito. Lo peor es que todos los conocen. En los pasillos y en las aulas, sus nombres pasan de boca en boca. Los acosadores tienen nombres y apellidos. Algunos son sutiles, otros más directos. En el proceso de preparación de este reportaje, varios fueron identificados. Y se mencionan siempre las mismas personas. Yo debo decirlo con toda la transparencia. Si por eso voy a perder, perdí. Pero yo quiero que gane la sociedad. O sea, no, uno no puede ya estar buscando ganar individualmente cuando la sociedad se sacrifica. Bueno, fue algo un poquito incómodo. Cuando un maestro de la universidad pues me aborda, ¿verdad? Me hace insinuaciones, invitaciones y eso. Yo le digo, ok, profe, porque al principio no lo veía en sí como algo de que me estaba pretendiendo. Entonces yo le decía, oh sí, cuando usted quiera, podemos reunirnos en el mismo centro de la ciudad, en uno de esos cafés que son de mis favoritos y eso. No me gusta nada, pero no hay publicidad de café. Pues bien, el caso es que no era para un lugar de esos, era para un lugar más íntimo, según él. Entonces, bueno, para esos lugares íntimos, de verdad, yo no estoy disponible, porque usted es mi maestro, tan sencillo como es, que a usted yo lo veo como lo que es un maestro, o sea, alguien que no es para yo tener esa clase de intimidades. O sea, para mí el concepto cambió de esa persona, porque ya no le estaba viendo como una persona respetable, como todo un señor, o sea, un maestro, sino como alguien, un depravado, a decir verdad, porque no solamente era a una, sino que a más de una en el aula. Entonces ya eso como que se ve un poquito enfermo, diría yo. Para mí, una persona que está enferma, o sea, necesita ayuda,
realmente. Pero tal como le ocurre a los directivos universitarios consultados, sin denuncias formales y sustentadas, estos degenerados que manchan la digna labor docente seguirán aprovechándose de la impunidad hasta que en cualquier momento sus víctimas se decidan a enfrentar a sus acosadores, revelen sus indecentes propuestas y puedan extirparse de los recintos universitarios a todos aquellos que han hecho del oficio de enseñar una vía para satisfacer sus primitivos instintos. Nada, mis chicas preciosas, nunca teman. Cualquier cosa de verdad denuncien, no se queden calladas. Puede ser que se pierda un semestre, pero no se va a perder ni el año ni toda tu vida. Al contrario, puede salvar la vida tuya y también puede salvar la integridad de otras estudiantes. Y al mismo tiempo darle lecciones a esos maestros de que ellos están ahí para educar, para enseñar. Y uno lo ve realmente como eso, o sea, como una persona que hay que respetar. Por lo menos eso fue lo que a mí me enseñaron. No sé a otros qué le habrán enseñado, pero ese es el concepto que tengo de eso. Y sé que también ese concepto que muchas de las muchachas pues también tienen. Hay que respetar totalmente, tanto la alumna al maestro como el maestro a las alumnas. Tras la pausa, crimen sin castigo, el drama de una madre en toda su dimensión. Por una tranquilidad con dignidad, por un descanso eterno con respeto, Sendero de Luz, el primer parque cementerio privado del Cibao y el más moderno del país. Otro megaproyecto de Grupo W, Inmobiliaria y Constructora. Solo construimos grandes ideas. Max Servi Publicidad, ahora en San Francisco de Macorís para toda la región nordeste. Max Servi Publicidad, con la más alta calidad y confiabilidad. Impresión digital de vallas, letreros, bajantes, rotulaciones, calcomanías, afiches y talonarios, bordados de gorras y uniformes, serigrafías y grabados. Ven a Max Servi Publicidad, donde siempre tenemos la mejor solución, justo a tiempo y al mejor precio. Calle Duarte, esquina El Carmen, San Francisco de Macorís, 809-720. 25-43-34. Max Servi Publicidad. Ideas confiables. Sexo débil. ¿Quién dice? Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Luego de la exitosa culminación de la primera etapa del Residencial Quinta de los Maestros, con la entrega de nuestros primeros 112 apartamentos, seguimos pa'lante y sin pausa. El Grupo W anuncia el inicio de la segunda etapa del Residencial Quinta de los Maestros, con la construcción de 32 nuevos apartamentos y las primeras 16 unidades de nuestro proyecto Boutique Quintas Premium, listos para entrega. Quintas Premium, apartamentos de lujo a precio de feria, en espaciosas y confortables torres de 8 apartamentos con sala, comedor, cocina, 2 baños, balcones individuales y otras comodidades, con nuestro acostumbrado sistema de construcción antisísmico. Comuníquese con nosotros por cualquiera de las vías que aparecen en pantalla. Quintas Premium y Quinta de los Maestros, megaproyectos bajo el sello y confianza del Grupo W, Inmobiliaria y Constructora. Solo construimos grandes ideas. Desde que iniciamos con la promoción de expectativa de este programa, dejamos bien claro que no seríamos solo un programa de investigación. Prometimos que seríamos la voz de los que no tienen voz. Es el caso de doña Ana Pérez, cuyos ahorros, esperanza y ánimo
fueron borrados por una bala artera que dejó a su hijo mayor incapacitado permanentemente, mientras su victimario no ha visto la cárcel, pese a estar condenado a 3 años de prisión, según ella, por una negligencia y complicidad judicial. Esta es su historia. Juan Ramón Almonte Pérez era un padre normal, un hombre de trabajo que diariamente realizaba sus faenas para obtener el sustento de sus hijos y esposa, hasta el 3 de diciembre del año 2008, día en que la tragedia tocó su puerta al quedar completamente ciego y psicológicamente traumado, víctima de un disparo en la cabeza que le hizo perder la luz de sus ojos y el cauce natural de su hasta ese entonces tranquila vida y la de sus seres queridos. Mi hijo tiene un negocio en la calle La Palma de Repuesto. Cuando la señora fue a llevar los niños al colegio, ella no podía parquear la guagua. Llamó a Juan, mi hijo, para que se le ayudara a parquear. Cuando él se estaba parqueando, él le topó la jipeta del frente, que era del señor quien le disparó, que estaba en la segunda planta de su casa, que está al lado de la casa de mi hijo, al lado del repuesto. Cuando él le topó la jipeta, se sonó la alarma. Luego él bajó con una pistola en la mano, con una soberbia muy fuerte, y en pocas palabras, de inmediato Juan estaba en el suelo, herido de muerte. Juan está ciego de los dos ojos. Juan no ve nada. Juan todo tiene que estar atentando. Juan no puede, ya Juan, yo fui a verlo y solo me pasaba la mano. Y así le hace a sus hijos, tiene 4 niños, 3 niños. Él tiene 5 hijos, pero hay 3 que son menores de edad. Juan está muy deprimido, se deprime mucho por su manera, porque él es un hombre de trabajo, le gusta trabajar, le gusta hacer esto, le gusta hacer lo otro. Y al verse en esa condición, no ha sido fácil, no ha sido fácil para nosotros. Más para él que está ciego. No nos dan esperanza porque la bala cuando entró quemó el nervio, pero por donde salió lo desprendió. Desprendió el nervio. Los ojos, las bolas están ahí, pero hay una que está apagada y la otra se ve como si estuviera bien, pero está quemada. Muy quemado está y tiene una hemorragia permanente, una hemorragia. Él tiene que seguir usando medicamentos todo el tiempo. Tiene que ir al psicólogo. Y le están dando entrenamiento para que se aprenda a manejar mejor. Él anda con su bastón. Tiene su bastón, que eso es lo que lo guía a él. Es posible que le asignen un perro después, luego, porque él califica para un perro. Y así, llevando la vida así. Él tiene, por ejemplo, para todo lo que va a hacer, hay que cargarlo, llevarlo. Porque yo no podía hacer nada por su cuenta. Una simple discusión por la ubicación de un vehículo provocó que el señor Francisco Antonio Ulloa Castillo, vecino de Juan Ramón Almonte Pérez, disparara a la cabeza de este último, hecho por el que fue condenado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte a cumplir una pena de 3 años de reclusión menor y al pago de 3 millones de pesos a favor de su víctima. Los intentos de revertir este fallo fueron infructuosos cuando la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Antonio Ulloa, y la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible su recurso de casación, convirtiendo 2 años después el hecho de sangre y luego de los naturales traumas del proceso en definitiva e irrevocable esta condena a 3 años de prisión. Siguiendo el curso legal del caso y ya en presencia de la sentencia irrevocable, el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís dictó en fecha 11 de noviembre del 2010 un auto mediante el cual ordena la ejecución de la sentencia condenatoria en contra de Francisco Antonio Ulloa Castillo,
ordenando la notificación de dicho auto al Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo titular de entonces y de ahora es el doctor Amado José Rosa, para el arresto del señor Ulloa Castillo y el inicio del cumplimiento de su pena de prisión. A partir de ese momento, el caso da un giro extraordinario. Cuando vino la sentencia de casación, se buscó la orden de prisión, se buscó él y se le entregó a Amado José Rosa. Cuando se le entregó a Amado, él lo mandó para la casa. Amado lo mandó para la casa porque era su amigo. Yo fui donde Amado a reclamarle y él me prometió que él era un hombre de palabra, que él me lo iba a entregar, que él lo iba a entregar, que él lo iba a buscar, porque se había burlado de él. Entonces yo le dije, ay, usted es un hombre de experiencia, ¿verdad? Me dijo, sí. Entonces, si es un hombre de experiencia, ¿por qué lo mandó para la casa sin un custodio? Además, yo creo que el preso no se merece que lo manden a bañar, si casi mata a una persona. Y ese hombre es residente, porque ese hombre vino huyendo de Estados Unidos. Ese hombre no es un delincuente común. Él vino de Estados Unidos huyendo, deportado, en el 90. Entonces están amigos de Amado José Rosa. Él está en rebeldía, porque fue citado y no apareció. Él vino a nuestro despacho no a propósito de la sentencia, sino vino a una diligencia personal aquí a la Procuraduría. O sea, vino a otra cosa. Y cuando está en mi despacho, alguien me dice, mira, hay una sentencia condenando a ese señor aquí en la corte. Y entonces yo le digo a él, que está sentado aquí, que esa sentencia existía. Y él lo que me planteó fue que él no sabía de eso y que por eso que le dejara ir para ponerse ropa, y, porque si va a caer preso, ¿tú me entiendes? Pues busca tu abogado, mira, para qué. Y no volvió más. El doctor Amado José Rosa, Procurador General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, luce haber sido víctima de un exceso de confianza de grandes proporciones, teniendo en su despacho a un condenado irrevocable a 3 años de prisión y luego de mucho esfuerzo y costo de recursos para condenarlo y someterlo a prisión, permitió a juicio de doña Ana que la amistad con el condenado le hiciera perder de vista sus responsabilidades legales, dejando que el señor Ulloa Castillo fuera a su residencia, presuntamente, a bañarse y a cambiarse de ropa antes de entrar a la cárcel, y hasta el sol de hoy. La impotencia de esta madre han hecho estragos en su ánimo y espíritu al sentirse doblemente herida y burlada. A mí me ha cambiado la vida totalmente. Es tan así que yo de ese caso no puedo hablar. Yo tengo las fotos ahí, poco la miro, porque yo a Juan no le puedo mirar la cara. Como madre, yo no puedo mirar la cara a Juan. Porque Juan tiene una cara muy alegre, unos ojos muy bonitos. Él tiene unos ojos apagados. Como madre estoy muy mal. Yo como madre estoy destruida. Y mis hijos también. Sus hijos también, sus hijos no son lo mismo. El varón, el mayor es de poco hablar, pero jamás. Él habla, está callado en su habitación. Cuando hablan de eso, se agarra la nariz. No es fácil. No ha sido fácil. Solo Dios con su misericordia ha podido. Cuando llevo a esa madre que le matan a sus hijos, el mío no está muerto, gracias a Dios. No estoy llevando flores, gracias a Dios. Pero duele, duele mucho. Y saber que uno que no ha tenido ayuda, porque yo he hecho mucho, yo he tocado muchas puertas. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan, ay, el procurador. Cuando yo le hablo a una persona y sabe que tiene ese apoyo, nadie me ayuda porque es la máxima autoridad también.
nadie se puede meter por encima de él. Entonces, por eso yo he tratado con personas que me van a ayudar por lo legal, porque nunca he querido nada que no sea por lo legal. Si yo he hecho una gente, si yo he hecho una persona de malos sentimientos, de malas acciones, pero yo nunca he querido mover un dedo, sino que Dios y la justicia sean lo que hagan, lo que haya que hacer, nada más. Pero yo espero que esto sirva para que mucha gente vea que no tenemos justicia y aquí en San Francisco estamos huérfanos. Huérfanos, pero los que están para impartir justicia se hacen cómplices de los delincuentes. Lo que ha provocado la mayor indignación de doña Ana es que este de por sí inaceptable acto de desidia y negligencia del procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís no ha intentado ser resarcido por este, realizando las diligencias que permitan el apresamiento del señor Ulloa Castillo, el que no solo se ha burlado del hombre al que mutiló de por vida, sino del propio despacho del procurador, gracias al cual tres sentencias solo han servido para hacer derramar más lágrimas de indignación a una usuaria de la justicia que vio perder al mismo tiempo la visión de su hijo mayor y la confianza en un sistema de por sí precariamente creíble. Entonces, sí, ciertamente, pero nosotros le hemos dado seguimiento. Él aparentemente ha salido del país, aparentemente, porque no lo hemos localizado. Nosotros hemos buscado en lugares donde nos han dicho San Pedro de Macorís, que en una ocasión nos dijeron que estaba, le hemos dado seguimiento a su familia, incluso un hermano que tenía acá se mudó también de San Francisco. Ellos se han ido de San Francisco, precisamente huyéndole a eso. Sí, Francisco, yo a Castillo anda ahí como si nada, porque sus amigos están ahí. Claro, y viene, a mí me han dicho muchas veces, lo he visto en el parquecito ahí, en su cosa. Él viene a San Francisco siempre y viene aquí, tanto está en un sitio como está en el otro. Él no está escondiéndose de nadie, ¿por qué lo está buscando a él? ¿Para qué Ulloa se va a esconder si ahí nadie lo está buscando, si ahí lo han protegido? Aquí protegen a los sinvergüenzas, aquí protegen a los bandidos, a la gente de como él. Aquí no protegen a los hombres de trabajo. Él anda por ahí como si nada, en su misma cosa. Por ahí pasaba él, y sus hermanos le pasaban por la frente a Juan. Juan, la mujer de Juan en el negocio. Y ellos pasaban por ahí, comían al lado, en un restaurante al lado, los hermanos de él. Porque ellos no hicieron nada, a él no ha pasado nada. Luego de la pausa, la excitación por tener sexo en público. Otra parafilia que explicamos y recreamos al estilo de crónicas. Por una tranquilidad con dignidad, por un descanso eterno con respeto. Sendero de Luz, el primer parque cementerio privado del Cibao y el más moderno del país. Otro megaproyecto de Grupo W, inmobiliaria y constructora. Solo construimos grandes ideas. Max Servi Publicidad, ahora en San Francisco de Macorís para toda la región nordeste. Max Servi Publicidad, con la más alta calidad y confiabilidad. Impresión digital de vallas, letreros, bajantes, rotulaciones, calcomanías, afiches y talonarios, bordados de gorras y uniformes, serigrafías y grabados. Ven a Max Servi Publicidad, donde siempre tenemos la mejor solución, justo a tiempo y al mejor precio. Calle Duarte, esquina El Carmen, San Francisco de Macorís, 809-720. 25-43-34. Max Servi Publicidad. Ideas confiables. Sexo débil. ¿Quién dice? Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Luego de la exitosa culminación de la